Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good night, teacher. Okay, good evening, good evening. Nice. Okay, so let's start. Welcome. Faltan algunos. Bueno, de hecho, faltan bastantes. Pero uh, it's time, right? Um, Cecibel Sánchez, no olvide agregar el eh, nombre completo. Uh, let's see the rest. Estamos bien. So vamos a ver qué pasa, qué pasa con los compañeros. Ya no quieren venir. Ya pasaron a, pasar a una plataforma eso. Hello, hello, hello. Bien, so it's time, right? Vamos a esperar que se vayan incorporando para pasar la attendance, pero we are going to start, okay? So, welcome. Let's see, Alicia Marisol. Alicia Marisol, how are you today? Ready for class. Nice. Ready for the class, right? Ready for the class. Okay, good. Nice. Uh, let's see. Now we have um, Fabricio. Fabricio Alessandro, what about you? so how are you fabricio i'm great okay you are great you are great nine let's see uh -huh. let's see we have what else Pocas cámaras daisy eleonora so daisy eleonora tell us so how you feel today Daisy Eleonora, hola hola Daisy, no sé si está por ahí no no se escucha, hola hola sí, okay no problema, Daisy so how are you miss how are you how you feel today Uh, is today uh, Thursday? Yeah, but I'm not asking you about the date. So, how are you? Como esta? How you feel? Uh, very good, very good. Okay, I'm very good, I'm good and nice, right? So, that will be. Okay, perfect, nice. Uh, let's see, now we have more cameras. So, Cecibel Damaris. So tell us so how you feel today, Cecibel? Hi, teacher. Good evening. And good evening. I'm uh, happy. Okay, you are happy. Nice. Thank you. So yeah, we are happy because we are about to finish, right? So si usted se fija, estamos ya a dos clases más we are over and over and over. Usted está ya in el module 2, right? So good. And also, it's nice because <laughs> we already complete the platform, right? Yes, tenemos la plataforma lista. Ya muchos de nosotros llegamos al 80%, right, de, de conectividad. So, estamos set, ready for the next one, right? Nice. Let's see, Claudia Maria. Uh, Claudia Maria, tell us what is uh, today's date. Uh, today is uh, Thursday 21, November 2023. Okay, okay. Nice. So today is a Tuesday, right? Today is a Tuesday, uh, November the 21st, okay, 2023. So, as I told you, two more classes and we are over and over and over, right? dos clasecitas nos vienen quedando y siempre motivando a que nos conectemos, right? Yo entiendo que me puede decir, "Mire, yo ya pasé, right? Ya terminé porque ya tengo mi plataforma, ya tengo el tiempo, ya estoy este pasado ya, ¿verdad? Ya en el módulo 2, ya estoy en el módulo 2, ¿okay? So, that's good, okay, pero Uh, this week, well today we are going to start seeing the present continuous, que es el último tema que nos viene quedando, right? El presente continuo. Vamos a comenzar a mirarlo ahora. La generalidad, la base, la estructura. And obviously tomorrow we are going to continue, right? Mañana seguimos hablando un poquito del presente continuo, right? That will be present continuous. Okay? So, but before vamos a pasar el attendance aunque faltan aquí varios compañeros pero it's time right so it's time and then we are going to uh, continue right so uh, let's see we are going to start with the attendance okay <coughs> okay sorry um, like always right usted sabe que debe de eh, responder a la, a la asistencia déjeme ver por acá la lista okay so let me let me know if you are here right so Alba Susan Alba Susena no está. Alejandra Carolina, deje ver. No, perdón, este es el otro. Uh, let's see, night 10, this is the next. Okay. So, Alba Susena, yeah. No, Alejandra Carolina. Alex Roberto, Alexandra Judith, my goodness, no están. So, veamos, then we have Alicia Marisol, present teacher, nice, Alicia Mercedes. Alicia Mercedes Then we have yeah, Ana, okay. nice Alicia, Mercedes, Anna Silvia. Ana Silvia, ¿no? Aurora Marisol. Present teacher. Nice, Blanca Liset. Present teacher. Nice. Blanca Margarita. Margarita, no. Eh, Byron E. Nielsen. Present teacher. Nice. Carlos Alfredo. Hello, good evening, present teacher. Nice. Alfredo. Byron. Byron Carlos Alfredo. Uh, then we have Cecibel Damaris. Present teacher. Nice celio roberto present nice claudia janet present nice claudia marie present nice christopher waldemar present nice daniel armando daniel armando no uh, let's see then we have david ernesto David Ernesto uh, Daisy Eleonora present nice then we have Douglas y Fred Douglas no eh, Edgar Alfred present nice Fabricio Alessandro present nice Fernando Javier Present dijo Douglas, teacher. Ok, Douglas, creo que sí, ya lo había visto ahí conectado. Good. Probably it's working, but that's good, Douglas. Um, nice. Let's see Fernando Javier. No. Flores Esmeralda. Okay. Nice. Florencia Susana. No. Go see Elizabeth. Present. Nice, hiling Lauren. Present. Okay. Nice. Okay. So let me share the screen really quick. Eh, buenas noches, maestra, teacher Blanca Margarita. Sí, eh, es que ahorita me voy conectando, no pude antes. Ok, ok, no problem, don't worry, ok, ya ahí le vamos a agregar su asistencia. Ok, so let me see, I guess you can see the screen, right, si logran mirar la pantalla de momento. Yeah, right. Ok, so let's see, vamos a ver este tiempo gramatical, present continuous, así se llama, mire, present continuous is also called the ING temps, también se le conoce como el ING TEMS. el tiempo gramatical de los INGs, ok, so Uh, this present continuous is also um, the themes for the actions that are happening at the moment that we are speaking. Right? Son acciones que están sucediendo al momento que yo estoy hablando. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado del gerundio. Tal vez así vagamente. ¿no? Este es el famoso gerundio, ¿ok? So en español, usted dice eh, las terminaciones ando, endo, son el gerundio, ¿right? So usted me dice, yo estoy comiendo pan ahorita. Mire, comiendo. Usted me dice, yo estoy cantando en este momento, o sea, el cantando, ¿ok? Viene usted en el gerundio uh, y usted me dice, yo estoy bailando, ah, ahorita, ese ando de bailando, ese es el gerundio del de verbo. So, in this case, present continuous, ¿ok? Este es un tiempo gramatical. Aquel tiempo gramatical hemos venido dando desde el inicio del módulo al, pres, al verbo to be, right? The verb be. Así como usted aprendió el verbo to be, así tiene que aprender el present continuous. Usted con el verbo to be me dice, ay, si yo ya me lo puedo. Hay varios su sujetos como el I, you, we, she, it, they, right? So, y ya sé que el verbo to be se divide en tres opciones am is are y ya sé cuál verbo to be le corresponde a cada sujeto ya usted sabe que decimos she is right we are they are uh, he is i am right so that is the uh, lo que usted ya conoce mire por eso es importante que el presente el verbo to be perdón eh, lo tenga usted claro. Ok. Usted no puede llegar allá al módulo 2 asustando al pobre compañero, colega, maestro, ¿verdad? Diciéndole I are. No, ¿verdad? No va a llegar espantándolo, diciéndole he are. O diciéndole they is. No, ¿verdad? Eso usted ya lo tiene clarito. Que usted me va a decir, he is, she is, I am, we are, they are, you are, it is, si es un animal, perro, ok, eso ya lo tiene que tener usted claro, y eso es base para este tiempo gramatical del presente continuo, verdad, porque va en la estructura gramatical la, la, el verbo to be, ok, so, One more time. Hemos visto un montón de cosas, right? En el módulo hemos visto qué colores, qué números, qué vestuario, qué eh, demonstratives, qué posesivos, un montón de cosas, ¿ok? Pero todo eso usted lo va a seguir mirando. Usted va a seguir viendo, lo va a repetir y lo va a volver a ver más adelante. Ahora, el present continuous lo va a seguir viendo. O sea, ahorita usted va a llevar un brochazo. Por lo menos vas a ver con. Ah, sí, me acuerdo que mencionaron eso allá en el módulo 1. Ya eso es algo. Ok, pero lo que no es permitido que usted lo deje aquí y no se lo lleve para el módulo 2 es el verbo to be. Ok, el verbo to be, sí o sí, sí o sí, usted tiene que tenerlo claro. Ok, ya no le tiene que dar problema. Ok, so, one more time. Present continuous o oh, también se llama ing form. Ok, so este tiempo gramatical, este es un tiempo <laughs> gramatical que eh, usted va a usar cuando la acción o la actividad esté pasando al momento que usted está hablando. Le voy a compartir. Ahí el grupo de WhatsApp. Deje ver a dónde está nuestro grupo. Creo que es este. Ok. So, veamos. Present continue. Ahí le estoy mandando ejemplos y estructura. Así como usted se aprendió la estructura. Del verbo to be, usted en el verbo to be me puede decir, mire, yo le hago una positive sentence. Yo digo, he is my best friend. Positiva. Verbo to be. Viene usted y me dice, ah, si sí, eso es fácil. Verbo to be negativo. He is not my best friend. Y ahí está, negativa. No, es que pregunta, ¿is he my best friend? Le pongo el question mark, signo de pregunta, right? So, eso es el verbo to be. Eso ya lo vimos, eso ya tiene que estar eh, completamente claro, ¿verdad? Cómo usted va a formular una oración. Ok. Now, let's see. ¿Qué más dice aquí del present continuous? That we are going to use it for actions happening now. Acciones que están pasando ahorita. Usted me puede decir, mire, yo estoy estudiando inglés en este momento. Y sí, es verdad, yo miro que ahí está estudiando inglés, ¿right? Viene usted y me dice, mire, yo estoy comiendo pupusas ahorita porque me agarró la noche por lo que sea, ¿right? Yo so estoy comiendo, ¿ok? So that would be present continuous, right? Present continuous. Yo estoy haciendo X cosa en el momento que estoy hablando. Usted me dice, mire, yo estoy... Escribiendo, mire aquí está lo que he escrito, escribiendo. Eh, ¿Qué otro verbo? Mire, yo estoy eh, cantando ahorita en la clase, ¿so? double a uh, present continuous, ¿ok? Si bien es cierto, eh, no es que ahorita yo estoy cantando, pero... La acción pueda que yo diga, mire, yo empecé a cantar hace dos años, pero sigo cantando, right? So, I am singing since last year, okay Yo estoy cantando desde hace un año o el tiempo que sea, right? So, veamos la estructura, mire, esto es lo que usted tiene que aprender, así como en el verbo to be, usted conoce la estructura, sujeto, verbo. Complemento, right? So, in this case, we can create positive sentences, negative and questions. Eso ya, ya lo sabemos, right? Que en cada tiempo gramatical, yo puedo decir una oración positiva, una negativa y una question, una pregunta, right? So, veamos, for a positive sentence, yo quiero hacer una oración positiva con el presente continuo. Ejemplo, he is playing. Football. Ok, mire. Ahí tengo yo el sujeto, he. Verb be, que es el verbo to be, is. El verbo base, playing. Ok, so en football, that would be a complement, right? So ahí está un complemento. Ok, so that is a positive example. Let's see the negative, la estructura. We need the subject plus the verb be. Plus not, plus the verb in ing. -G, ¿Ok? So, quiere decir que yo digo, he is not playing football. ¿Ok? Esta es la negativa. ¿Ok? Él no está jugando fútbol, Y yo le puedo agregar right now in this moment, right for now. Uh, let's see. Now, for questions. Así como allá en el verbo to be yo aprendí a hacer preguntas, aquí tengo que hacerlo con el presente continuo. ¿Cómo voy a formular la pregunta? Lo mismo, invierto, ¿verdad? Ya no digo, he is learning, ya voy a decir, is he learning English right now? So, ahí está, mira, necesito el verbo to be más el sujeto en este caso más el verbo en ING. ¿Ok? So. One more time. Vamos a repetir lo más importante, porque esto es lo que usted tiene que tener claro. So. Deje ver, tengo algo aquí en el chat. Ay, creo que envió Douglas. Nice. Ok. So ahí el chat. So. Ajá. Veamos. ¿Qué más? Ahorita le estoy diciendo que el presente continuo es el gerundio, ¿verdad? Esas terminaciones de ando, endo y todo eso, right? Yo, yo ando, estoy trabajando en este momento, right? So estoy leyendo el libro ahorita, right? Esa es como la más, eh, lo más común, right? El present continuous con una acción que está sucediendo. Ok, en el momento. Uh, luego. Dice que also it says that we can uh, use the present continuous uh, form of a uh, sentence that tells about the outgoing uh, action events or something that's happening around us, okay? So, cualquier otra opción del presente continuo no necesariamente usted me va a decir, mire, pero es que yo ahorita no estoy haciendo nada. Right? So, I'm not doing nothing, ahí quedaría siempre en presente continuo, ¿ok? Bien, repito una vez más, present continuous is a grammar tense, es un tiempo gramatical, ¿ok? Que me indica eh, la acción, lo que está sucediendo en el momento, ¿ok? And um, we are going to use the present Uh, continuous cuando yo estoy haciendo la acción en el momento, pero también puede ser que alguien me diga, mire, yo estoy viajando cada año, o sea, es una vez al año, pero siempre pasa, right? Es constante, repetitivo ahí, sí, aplica. She is uh, visiting Spain, right? No sé, ok every five years, cada cinco años, o so. Ahí usted está prácticamente usando el presente continuo, aunque en otra consideración, es decir, algo que está pasando, no ahorita, pero pasa cada día, cada mes, cada año, cada qué sé yo, cierto tiempo. Uh, what else? ¿Qué más? Ahí le mandé a la, al grupo otro ejemplo. Mire, you are dancing on the stage. That's positive. You are not dancing on the stage. That's negative. Are you dancing on the stage? That would be the question. Okay. So ahí le mande la estructura nuevamente. Dice: I am reading a book. Okay. Sujeto, verbo to be, verbo eh, base, más el verbo con ing, que yo tengo que saber cómo lo voy a transformar. Eh al gerundio, right? Mire, I'm reading a book. I am not reading a book. That's negative. Um, I'm reading a book. That would be the question. Okay. So um, acá yo se lo mando como de una vez completito. El manual eh, va como por pasito si le puedo decir, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita el manual solo presenta el present continuous statement en conjunctions, ¿ok? So, present continuous statement, um, el tiempo gramatical, lo único que aquí solo nos está poniendo eh, negative uh, examples, ¿right? Aquí yo lo estoy poniendo de una vez, ¿ok? De una vez, el present continuous eh, de una, así como vimos el verbo to be, el verbo to be, eh, el manual lo pone primero lo positivo, después los negativos, después las preguntas, después de una vez. Ok. So, present continuous. Algo que usted debe de saber y que es fácil en el present continuous es que no hay diferencia. Para todos los sujetos, aplica la misma fórmula, la misma regla. No es como allá en el verbo to be, que yo digo I am. Digo he is, cambia. ¿Verdad? No digo el mismo eh, verbo to be para todos, sino que va a depender de el, el sujeto. Aquí no. Aquí puede ser he, she, it, you, we, they. Y la estructura es igual. Ok. So, let's see. Como por ejemplo, yo digo, I am uh, wearing boots. You are wearing boots. We are wearing boots. Ok. So para todos los sujetos es igual. Y eh, si se fija en la negativa, solo le agrego el not, así como hay en el verbo to be. Ya no digo I am wearing a dress, sino que voy a decir I am not wearing a dress. Okay? Y ya la hago <coughs> negative. Now, uh, esto de las conjunctions no nos vamos a detener mucho porque esto usted lo va a seguir mirando. En español decimos conjunciones, right? Son palabras que sirven como de, de enlace, como para unir una cosa con la otra, como en español que usted me diga. Eh, está haciendo frío, pero también va a llover. O sea, ese también es como el, la conjunción, right? De que usted. Hay una acción y hay otra, o hay una situación y aparece otra, ¿ok? Ve aquí el ejemplo, it says, uh, it's snowing and it's very cold. So, está lloviendo y está bastante frío, ¿ok? I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots, ¿ok? Este es otro ejemplo de conjunction, ¿ok? Yo estoy usando un abrigo pero no estoy usando botas ese pero es la conjunction, right? La palabra que me va a unir una idea con la otra pero siempre manteniendo el mismo el mismo significado, el mismo objetivo, ¿Ok? So, I don't know if you get the idea about the present continuous. Vuelvo y repito, <laughs> ahora lo hemos visto así de manera general, pero Vamos a, a, a mañana continuar. Ahorita, este tiempo gramatical es also known as the ing, ¿ok? Alguien le puede decir, hey, mire, este es el, el ing, ¿right? El ing, este es el ing, sí, ¿ok? Este tiempo gramatical, aparte de que lo va a ver usted como present continuous, lo va a mirar como... Um, ING forms, ¿ok? ING forms, los ING. Now, yo necesito verbos, ¿ok? Usted, si bien es cierto, va empezando el idioma, ¿verdad? Vamos a iniciar este, el módulo 2, hemos finalizado solo uno, vamos haciendo nuestros primeros pininos, ¿right? So, we need birds. Necesito que usted sepa verbos. Si usted no se puede, ningún verbo, ¿cómo me va a decir algo? ¿Ok? El verbo es la acción en la oración, ¿verdad? En español, usted dice cantar, bailar, comer, reír, llorar, eh, jugar. So, todos esos verbos tienen que tener su forma continua, es decir, su gerundio. ¿Verdad? Yo no digo I am where. No, yo digo I am wearing boots. Yo estoy usando botas, right? So, la oración completa. Now, ahorita con que usted sepa que el presente continuo es un tiempo gramatical que yo lo voy a usar al momento que yo estoy haciendo la acción, está muy bien. Ok, Yo digo yo estoy comiendo pupusas ahorita. Mire, aquí estoy, ¿ve? yo puedo comprobar que está comiendo eh, viene alguien y dice mire yo estoy cantando ahorita right so eh, cantando ahorita esa terminación es el gerund right el present continuous so ahorita usted sabe que al verbo le vamos a agregar el ing mañana vamos a ver las sections porque no es que Ay, a todos los verbos metámosles ing al final y ahí lo hacemos gerundio. No, no es así. Siempre hay eh, gramática que respetar. Ok. Y yo no puedo venir a lo loco a meterle ing a todo el verbo que se me ponga al frente. No. no yo tengo que aprender las reglas del de presente continuo para los verbos. ¿Cuáles verbos? Sí. Yo le voy a agregar el ing, que la gran mayoría es así, pero no, eh, no todos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber cuáles son eh, las la reglas que yo voy a usar para eh, transformar el verbo al gerundio. Ok. So, I don't know if it's kind of clear. No sé si de momento estamos bien. Ok. Como le vuelvo y repito, vamos a seguir. Eh, vamos a seguir hablando del gerundio right? del, del presente continuo pero no sé si habrá alguna duda antes de pasar al ejercicio no teacher no questions okay so veamos entonces if we can uh, create the sentences okay it says right here Complete these sentences, then compare with a partner. Right? Lo vamos a hacer de manera individual y después lo vamos a eh, después lo vamos a comparar. Voy a crear los grupos. Voy a dejar de compartir. Igual ya le voy a enviar a su a su al WhatsApp la lista de verbos si desean que se las comparta. Por ahí le puedo enviar. Deje ver, sala de grupos. So we are going to create, uh, let's see, three groups. Nada más tres por los que están eh, eh, como oyente, ¿verdad? O que están haciendo otra actividad. So, um, voy a enviar, deje ver, no he mandado al grupo, ¿verdad? la el ejercicio. Ok, dame un segundo aquí porque al otro grupo lo volví a mandar. ¿dónde está el grupo de 9 a 10. Ahí está. está. Bye. Eso ahí mandé la captura del ejercicio. So usted tiene que mirar la imagen. Tiene que ver la imagen y ahí dice, fulanito está usando X cosa. Su tanito no está usando X cosas. So cosas, Ese es el detalle. So, are we clear with the instruction? Estamos bien con la indicación. Yes. Yeah? Okay. Let me open the rooms in cuatro minutos. So we go back to the main room y revisamos, comparamos respuestas. Okay, so welcome back. Ahí creo que el último grupo que estaba visitando no, no completó al final, pero no importa, lo vamos a revisar ya. Los otros dos grupos ya habían concluido, right? So, one more time. Esto es presente continuo, ok? Esto es eh, la acción que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Eso como regla general, pero también puede ser que la acción pase cada año, cada mes, cada semana cada cinco años, usted me dice, mire, yo estoy viajando todos los meses a Nueva York. So, I am traveling to New York every month, ok, presente continuo. No está en el momento, pero es consecutivo, cada mes, cada mes, así puede ser, <coughs> sorry, cada año. Repetitivo, pero no falla usted siempre. Ok, so in this case, uh, we are going to see the picture, right? Hay que ver la imagen y ver si ella está usando, él está usando o no están usando. Quiere decir que usted aquí lo que va a hacer es positive sentences with the present continuous or negative sentence, ok, with the present continuous. So veamos, uh, Aurora Marisol, help us with the first one right here. My name's Claraine. Lo voy a hacer un poquito más grande para que vean mejor. So, read the um, the exercise, please. Aurora Marisol. Okay. My name's Claire. I am wearing a green suit today. I am. I am. I here. Stu in rainy boot. Sería I'm wearing and recall. Hmm. Ok, thank you, Aurora Marisol. Let's see. My name is uh, Clarine, right? That's el nombre de ella, right? So, I'm wearing, no olvidemos en la estructura: sujeto, verbo to be, verbo más el ing del verbo más el complemento, ¿verdad? So, esta sería una oración positiva: I am or am wearing a green suit today. Estoy usando un traje verde ahora. Ok, aquí, sujeto, verbo to be, que sería am, verbo general, que sería wear, ing, wearing high heels. So, I am wearing high heels. Estoy usando tacones. It's raining, but, aquí negativo, right? But I'm not. wearing a raincoat, pero no estoy usando una capa de lluvia. But I am not wearing a raincoat. Okay. Nice. Let's see the next one. Uh Byron and the help us with the number 2 right here, please. It's hot today. 1000 que se dice, ¿verdad? And Noriko, Toshi and Noriko, mm -hmm. Toshi and Noriko, are wearing shorts and T-shirt. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Perfect. Okay, una, una positiva y la otra negativa, right? It's hot today. Toshi and Noriko, así se llaman los dos chicos, right? Toshi and Noriko are wearing shorts. Positiva. Okay. And t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Okay? No están usando. Okay? Está soleado, pero ellos no están usando lentes de sol. Okay, let's see the next one. Um, Cecibel Damaris, help us with the third one right here. Peel. Peel it's... It is wearing a suit today. He is, he is wearing pants and jacket. He is wearing a brown shirt, boot he it's not wearing a type. A type, a, a a type. type like Corbata, right? So nice, Cecibel. So Bill is uh, wearing a suit today. El está usando un traje hoy. So he is wearing pants and a jacket, and he is wearing a brown shirt, but he is not wearing a tie. Okay, la última es negativa nada más. El no está usando una corbata. And the last one, let's see, that would be for. Um, Blanca Margarita, help us with the last one, please. Sí, no sé si la tengo bien, no la logramos terminar, pero no no, intento, per... no no problem, así. no problem. nice. It's, uh, it's called today, but it's is not. A hot mm. wearing uh, a sweet Glow y. He, uh, she wearing boot. She wearing a sneaker. Okay, okay, nice. Uh, Margarita, it says, uh, it's cold today, but Kathy, it's not wearing a coat. Okay, vea la imagen. No está usando un abrigo, dice. It's cold today, but Kathy sería negativa. It's not wearing a coat. No está usando un abrigo. She is wearing a sweatshirt. Ella está usando una sudadera, ¿right? O esa ropa especial de correr. So, she is wearing a sweatshirt, glove. And also está usando glove and a hat, ¿right? Guantes y sombrero. She is not, negativa sería acá. She is not wearing boots. No está usando botas. She is not wearing boots. And the last one, she is wearing sneakers. Ella está usando tenis, right? Zapato tenis. She is wearing sneakers. Recuerda el verbo wearing. Es importante que lo conozca porque es el verbo de usar la prenda, vistiendo la X prenda, right? No se le olvide. So, she is. Y, el, y la estructura. Acuérdese, ahí algunos me leyeron y me decían el sujeto, pero no me decían el verbo to be, me decían el verbo to be, pero no me decían el otro verbo de complemento, me dijeron el otro verbo de complemento, pero no le agregamos el ING. O sea, la estructura gramatical tenemos que, que a, prácticamente seguirla, así como en el verbo to be yo le ponía a usted. Una oración positiva, usted me la podía pasar a negativa. Después usted me la pasaba a pregunta. O viceversa, yo le pongo la pregunta, usted me la pasa a negativa, positiva. Porque yo ya tengo la estructura aquí. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, no complemento. Verbo, sujeto, com, eh, complemento y pregunta. Question mark, right? Y ya hago la pregunta. Eso es allá en el verbo to be. ¿Ok? Vuelvo y repito, el present continuous lo vamos a seguir viendo mañana. ¿Ok? Pero la estructura ya la tenemos ahora. Entonces, usted tiene que ver la estructura. Yo quiero una oración positiva del presente continuo. Yo digo, she is uh, playing football right now. Mire, she, sujeto, is, verbo to be, play el verbo. ING, el ING del verbo complemento. ¿Ok? Las, las, um, ¿cómo se llaman? Las time expressions, las expresiones de tiempo que yo voy a usar en el presente continuo, siempre van a ser enfocadas al tiempo gramatical. No me puede decir usted, she is dancing um, yesterday. O sea, ¿está bailando ahorita o bailó ayer? ¿Cómo es la cosa? ¿Verdad? Mucho cuidado, porque por eso tenemos diferentes tiempos gramaticales para que usted hable correctamente como en español. Ya se lo he dicho de broma, ya le digo, si usted me dice, mire, yo comeré pupusas ayer, se queda uno, bueno, ¿va a comer o ya comió? ¿Cómo es la cosa, right? So usted tiene que saber qué me va a decir si va a comer mañana o comió ayer, no es lo mismo, right? The same story in English. Usted no me puede, ya lo he dicho. Ay, con tal que me entienda. No. O sea, usted tiene que tener la estructura gramatical correctamente. Ok. Si usted me dice, uh, She is uh, dancing right now, ahorita usted mira ahí que la persona está bailando. Ok. So she is learning English in this moment. Ella está aprendiendo inglés ahorita. ¿Verdad? Las time expressions van a ir acorde al tiempo gramatical. En el present continuo, usted me puede decir en este momento, ahorita, utualito, como dice usted en español, ¿verdad? So, esas son las, las, las time expressions que usted va a usar con el presente continuo. Right now, in this moment, now. ¿Ok? So, eso lo vamos a seguir mirando el día de mañana. Igual. Ahorita usted lleva en la mente que al verbo le meto el ing como caiga. Está bien, va a ser ahora el primer día que los tenga así. Pero la realidad no es esa. Hay una fórmula gramatical que yo debo de seguir para transformar el verbo a gerundio. ¿Verdad? ¿Qué es gerundio? El ING. Ok, yo tengo el verbo play, forma base. Usted lo quiere transformar al gerundio. Playing. Le meto el ING. Yo tengo el verbo, por ejemplo, dance, bailar, pero yo quiero decirlo en presente continuo o oh, dancing, bailando. ¿Ok? Sí, vuelvo y repito, hay que aprender verbos. Si usted no puede verbos en inglés, allá en el módulo 2 le va a costar porque allá le van a hablar del pasado simple de lo que hizo ayer, de lo que comió ayer, de lo que cantó ayer, son todo en pasado. Y para yo hablar en pasado, tengo que saber el verbo. Si no, ahí me quedo corto. Eh, como le digo, yo tengo una listita ahí, ojalá no, me, no se me olvide o si alguien me acuerda ponérselos ahí. Son los 100 verbos más comunes del idioma inglés. Usted puede googlear una lista. Uh, English birds, y ahí le van a salir miles de verbos. Pero... La lista, es, este, esa que yo tengo, es como la más básica, ¿verdad? Para que usted empiece. No espere llegar allá al avanzado y decir, eh, me voy a empezar a aprender los verbos. No, hágalo desde ya, que va iniciando. Aprenda verbos, porque si usted no tiene verbos, no va a poder formular pregunta. Se va a aprender la estructura. Ay, si ya sé que sujeto, verbo, negación, complemento, el otro verbo ING, negativo. Pero y el verbo pues cuál voy a usar Es que solo me puedo comer, dormir Y cantar ¿verdad? Entonces no va a pasar de la misma oración De que ella canta De que yo como De que verdad Tengo que saber todos los verbos Así como usted puede verbos en español Ok So uh, time is over eh, Mañana seguimos viendo Esto del presente continuo Mañana vamos a hacer nuestras oraciones Así como hicimos con el Ah, con el verb be que usted hacía, yo le voy a poner uno, usted la cambia a negativo o positivo para que practique la estructura. Ok. Le vemos ahí la, la fórmula de los ing, cuando y cómo le voy a meter el ing al verbo para transformarlo a, a continuo. Y este la listita de verbos. Que eso le va a quedar de tarea. Pues usted en su tiempo libre ve. De cinco en cinco vaya agarrando los verbos. Hoy me voy a aprender cinco. Mañana otros cinco. Pasado otros cinco. Al final tengo una cantidad más o menos de verbos para yo escribir mis oraciones cuando sea necesario. Right? So, appreciate your time and everything. Uh, tenemos dos sesiones más. Los que han faltado por A, B, C, motivo, o se han conectado tarde, no falten. Son sus últimos minutos, ¿verdad? De gloria que tiene para llegar al 80% para pasar el módulo. Y igual, si usted ya está en el 80%, venga, ¿verdad? Porque es la última sesión en donde vamos a terminar de ver los temas que nos faltan y que usted vaya lo más listo para allá para el módulo 2, ¿verdad? Eh, lo que yo esperaría, esto del present continuo lo va a seguir viendo, pero al menos la idea ya la lleva. Esto lo va a seguir viendo. Ahora, el verbo tuviste, sí, eso es imperdonable. Ya le digo, no vaya a llegar allá diciéndole al maestro, mire, es que eso no lo vimos, ¿verdad? Si es a lo que le hemos dado, ¿verdad? Todo el módulo. Uh, Byron, Eden Nelson, go ahead, I don't know if you have a question. Byron, Byron, está en mute, no se escucha. Hola, hola, hola. Ahora sí, go ahead. Vaya, teacher, sobre lo que estamos hablando ayer de los tres días que hacían falta en asistencia. No le dijeron nada. Fíjese que sí consulté, pero no lo han actualizado. O sea que aquí esta gente es, tienen ahí un atraso. No atraso, quizás, sino que tienen muchos grupos este, a cargo, pero sí me dijeron de que lo iban a tener listo, pero no, aquí está siete, ocho y nueve. Son los tres días que nos están haciendo. Falta pero más sin embargo Ya varios están aprobados De hecho solo hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas No, seis, siete Siete personas que todavía No han llegado a la meta ¿Verdad? Entonces Este La cuenta sí ellos acá La déjeme ver. Sí ellos lo han Actualizado aunque ahí falta esa suma Pero sí ya tienen ellos acá el porcentaje sí bien mañana igual voy a volver a decirles que aquí no está la sumatoria completa pero vuelvo y repito aquí ya puedo ver yo quién está ya en verdecito verdad de hecho usted es uno de los que ya está libre ahí en verde entonces eh, aunque ahí aparezca ese número que nos hace falta ya ellos ya tienen la sumatoria interna y ya tienen quienes están aprobados. Gracias. Okay. Nice. Uh, Daniel Armando eh, Sí, teacher, le quería decir que yo pues me uní un poco tarde a la reunión y pues no sé si me puso asistencia. Porque sí, ya cuando, bueno, ya sí, yo... sí, sí, yo verifiqué cuando estaba ingresando y ahí tiene su asistencia. Recuerde que eh, a veces usted me puede decir, mire, yo no respondí, pero usted está en la lista de asistencia de Zoom. Zoom hace el descargo de minutos, ahí le va a agregar sus minutitos, ¿verdad? Siempre se los agrega con el nombre completo que usted ingresa, ¿verdad? Pero sí, Daniel, yo le coloqué ahí que está presente. Gracias. Ok, so time is over, ok, appreciate your time and everything. Eh, hagamos el esfuerzo, faltan dos días nada más y terminamos, pero no es... Eh, que terminé y se acabó, no es terminé y voy para el otro, ¿verdad? O sea, tengo que tener esa actitud de que vamos a seguir adelante, pues que valga la pena la desvelada, siempre digo yo, ¿verdad? Porque pues sí, no es fácil estar aquí en eh, velo ¿verdad? Porque pues sí, cualquier persona normal ya está dormida, pero nosotros somos personas que queremos algo, pues lograr algo, entonces. Hagamos el esfuerzo, conectémonos los dos días que faltan y este, sigamos al otro módulo, démosle, porque apenas estamos iniciando, ¿ok? So, time is over, ya los estoy desvelando más dos minutos más, so, see you tomorrow, ok? Bye bye, take care. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night, you tomorrow. Good night. Good night, see you tomorrow. Good night.